La libertad es consustancial a la expresión artística. No se puede concebir el arte sin la libertad. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones son cambiadas? De tal manera que para poder recibir estipendio o apoyo o una beca taller, el artista debe subordinarse a una agenda ideológica de moda. Por ejemplo, la identidad de género. Por ejemplo, la agenda antidiscriminatoria o las acciones de tipo afirmativo. ¿Qué ocurre cuando el artista, para poder acceder a los fondos públicos tras un periodo de pandemia, debe someter su mensaje, subordinarlo, mediatizarlo? ¿Y qué ocurre también cuando el propio jurado afirma que su selección está basada en esos mismos criterios de patrocinio estatal? Estamos ante un claro efecto del totalitarismo en el arte. No es el interés lo que se produce, ni es la producción artística manifiesta o la libertad o la creatividad lo que se busca. Esencialmente se busca responder a una agenda. Claro, la pandemia que vivimos globalmente por poco más de 2 años, es que cuando a los ciudadanos se les pone a elegir entre la salud y la libertad, la mayoría sacrifica sus derechos humanos esenciales en favor de la sobrevivencia sanitaria y económica. Sobran los ejemplos en el contexto reciente, como las vacunaciones obligatorias con base en drogas experimentales, el uso de mascarillas en espacios abiertos o cerrados, las restricciones horarias de movimiento, las amenazas de despido del trabajo a quienes no cumplieran con órdenes sanitarias u otros requisitos dictados por decreto ejecutivo, etc. Se argumentó en su momento que el interés público, definido por autoridades de gobierno y justicia, justificaban violar el derecho a libertades básicas garantizadas por la Constitución Política y al consabido derecho de todo paciente a no recibir tratamiento. Entonces, estemos o no de acuerdo con las medidas que adoptaron nuestros gobiernos, la realidad es que la mayoría las aceptamos por temor a la muerte y en aras de una fácil y frágil seguridad. Vivimos con el pánico alimentado por una prensa parcializada y mediatizada. Algunos se rebelaron y pagaron el precio por su no conformidad, incluyendo expertos en salud y científicos establecidos en varios países. Unos fueron sancionados, otros despedidos y la mayoría vilipendiados por los medios de prensa como ignorantes y aficionados a las teorías de conspiración. Hoy sabemos que las vacunas protegen solo parcialmente y que aún vacunados y con boosters podemos contagiarnos del virus. Además, revistas científicas han confirmado que serios problemas inmunológicos ocurren en el mediano plazo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad artística y la libertad de expresión en la escena cultural? Mucho más de lo que se imagina. Hemos aprendido a pactar nuestra libertad a cambio de beneficios temporales. En el caso de la producción artística, la opción es aceptar el estipendio a cambio de silenciar el alma para transformar el arte en un espacio seguro que exprese solamente lo políticamente correcto. Claramente lo ha puntualizado el psicoanalista alemán Erich Fromm en su famosa obra El miedo a la libertad, publicado en 1941. Cada paso nuevo encierra el peligro de fracasar, y esta es una de las razones por las que se teme a la libertad. El ser humano moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere cuando en realidad desea únicamente lo que se supone socialmente que debe desear. Ante el miedo a la libertad galopante en el medio artístico nacional en estos tiempos, Fromm sugiere la desobediencia como un acto de libertad que da comienzo a la razón. Y como crítico agregaría a la creatividad artística.
El arte, producto del balance entre la investigación, la disciplina, la independencia y la creatividad, ha sido y debe ser un acto de desobediencia, de no conformidad, para ensanchar la mente, las emociones y la espiritualidad del creador y los espectadores que lo experimentan. Para Fromm, existen dos tipos de libertad, la positiva y la negativa. La primera envuelve la creatividad del individuo e implica una conexión con los otros que va más allá de los lazos superficiales de las interacciones sociales. La segunda libertad es destructiva porque entraña la lucha por la emancipación de las restricciones que suponen las convenciones sociales implantadas por otras personas o por la sociedad. Cuando no somos verdaderamente libres, nos sometemos a un sistema autoritario que reemplace el orden anterior con una apariencia exterior diferente, pero con la misma función para el individuo: eliminar la incertidumbre prescribiendo qué pensar y cómo actuar. Los artistas han experimentado esa dimensión con el comunismo, el fascismo y la dictadura de izquierda y derecha, y más recientemente con el globalismo, el multiculturalismo y la cultura de cancelación o woke. El problema de fondo es que una minoría cultural quiere imponer a la mayoría serios límites a su libertad, censurando y persiguiendo todo lo que los ofenda a ellos o a otros, fomentando obras contemporáneas vacías, anodinas, pero políticamente correctas. En respuesta a este entorno crecientemente hostil a la diversidad de ideas y pensamientos, el novelista y ensayista estadounidense Bret Easton Ellis, en su famosa obra White de 2019, afirma que un arte que no ofende a nadie no es digno de su nombre. Pero seguimos sin aprender la lección. Nuestra memoria es flaca, pero el temor a la libertad aún mayor. No obstante, es más fácil ir a la segura y conformar con las tendencias de moda, abandonando toda disidencia o no conformidad con el status quo estatal. Las 66 obras correspondientes a 62 autores que conforman la muestra del Salón Nacional de Artes Visuales 2021-2022, expuestas en el Museo de Arte Costarricense hasta agosto, están permeadas en su mayoría por la ausencia de equilibrio entre la libertad creativa y la libertad de expresión. Son el resultado de una política cultural de izquierda que pretende regular el espíritu libertario del arte para acomodarlo a las conveniencias de unas minorías. En los dos periodos de gobierno precedentes se establecieron las nuevas reglas del juego para el sector cultura para reemplazar el orden anterior. Una de las metas ideológicas fue articular una política cultural enfocada en la diversidad y la identidad de género dirigida a colectivos en lugar de hacia las artes a partir de individualidades y movimientos artísticos. Para ser parte del nuevo orden, los artistas que quieran participar en eventos organizados por entes estatales o recibir patrocinio y reconocimiento deben obedecer. La cabeza de playa fue la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, establecida mediante el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Culturales, aprobado mediante el Decreto número 38120C del 17 de diciembre del 2013. La normativa estableció en el artículo 5 un primer eje estratégico sobre la participación efectiva y disfrute de los derechos culturales en la diversidad, a través de un orden temático: primero, el disfrute de los derechos culturales; segundo, la diversidad e interculturalidad; tercero, la equidad cultural; cuarto, la democracia y participación efectiva en la vida cultural; y quinto, las corresponsabilidades culturales. Esto casi copiado del modelo norteamericano. El objetivo estratégico de la iniciativa es fortalecer la participación efectiva de las personas, grupos y comunidades para avanzar en la construcción de una democracia cultural que reconoce la diversidad y promueve el disfrute de los derechos culturales. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo 38601C, la Administración Solís, el 5 de agosto del 14, estableció el reglamento del Fondo Becas Taller para el Desarrollo de Proyectos Culturales enfocado en comunidades y agrupaciones de la misma vena. En su artículo 5 fija una política pluralista y respetuosa de la diversidad que indica que no apoyará proyectos que fomenten el desorden público, disruptivos, el odio y la discriminación, piensen diferente, por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, ideología, preferencia deportiva, se salvaron los apricistas, nacionalidad, género, orientación sexual e identidad de género, o cualquier otra condición social o personal que se les ocurra.
El decreto citado en el artículo 11 restringe el financiamiento estatal para, dice el punto A, fomentar la diversidad sociocultural y la pluralidad de identidades. Y en el segundo gobierno del PAC, mediante decreto 43132C, la Administración Alvarado establece el reglamento para la convocatoria, celebración y premiación del Salón Nacional de Artes Visuales, que declara la inclusividad de todas las manifestaciones de artes visuales tradicionales, modernas y contemporáneas, pero en su artículo 4 indica: respetuosa de la diversidad, velará porque toda postulación que pretenda acceder a la exposición y premiación no tenga dentro de sus contenidos, objetivos o discursos que fomente el odio o la discriminación a las personas por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, preferencia deportiva, nacionalidad, género, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición social o personal. Así de subjetivo es esto. Para coronar los cambios, en el 2022 se cambió el nombre a la Dirección de Cultura por Dirección de Gestión Sociocultural, con la aprobación del Ministerio de Planificación Nacional de Política Económica mediante un oficio del 2022. Este programa del Ministerio de Cultura y Juventud cambia su giro de acción totalmente hacia iniciativas para el ejercicio de los derechos culturales de las personas de las comunidades, las personas jóvenes, gestoras y organizaciones socioculturales, con base en metodologías participativas, en las que la responsabilidad del proceso, la división del trabajo, la toma de decisiones, la realización y la evaluación del trabajo cultural es asumida por las contrapartes comunitarias, acompañadas por gestores de la dependencia. El esfuerzo claramente apunta más a la gestión o cogestión y desarrollo comunitario que a una dinámica en el desarrollo artístico enfocado en las individualidades o colectivos por el que los artistas dejan de ser protagonistas. El marco normativo resumido ha impactado directamente la libertad creativa y de expresión en el medio cultural al abandonar el estímulo a las bellas artes y visuales, a menos que se sumen temáticamente a la identidad cultural, al género y al tema sexual. Como identifica el acta del jurado del Salón Nacional de Artes Visuales 2021-2022. Como ya hemos indicado en ediciones anteriores del Salón Nacional, cada jurado suele filtrar conforme a su experiencia, conocimiento y preferencias subjetivas lo que quiere mostrar como fruto de su examen o esfuerzo examinador. No es cierto que exista la objetividad en este ámbito. De hecho, es natural que quienes tienen la oportunidad de servir como jurados en un certamen como el presente, conforme más conocen de conceptos, historia y prácticas artísticas, más padezcan de parálisis paradigmática. Es decir, su opinión experta constituye criterio profesional válido. Por ello es que para ejercer el criterio saludable y profesional, conforme más conocemos, más necesitamos más bien desaprender intencionalmente, para evitar los juicios y prejuicios que impiden o restringen la libre experimentación del producto artístico sin metodologías críticas. Eso es lo que distingue al historiador y al curador del crítico de arte, esencialmente, como ya hemos explicado ampliamente en este espacio desde el 2018. Si hay algo que el pasado puede enseñarnos, es a no menospreciar las oportunidades de mejora continua en este tipo de convocatorias artísticas. Si se quiere la participación, tanto de artistas veteranos como nobles, la convocatoria debería cumplir realmente con la promesa de promover la pluralidad de visiones. Pero esto se incumple tácitamente por la composición del jurado, la normativa legal en curso y la organización de las bases del certamen. ¿Cuáles fueron los criterios de selección del jurado? En el acta que suscribieron los jurados, repiten, como en el acta del 2019, que en la selección no primaron criterios previamente acordados ni preconcebidos, pero que sin embargo se alinearon con las intenciones de la normativa del Salón y la política cultural estatal implementada, comillas, para promover y fortalecer una vez más la producción de las artes visuales en Costa Rica. Para ello recurrieron a los textos aportados por los artistas visuales como memoria para el acercamiento a sus propuestas. Sin embargo, el jurado integrado por María José Chavarría Zamora, Roberto Guerrero Miranda y Ana Muñoz Quirós estableció como prioridad valorar e integrar en la muestra obras alineadas tanto al paradigma moderno como al contemporáneo. Cabe preguntarse, ¿cómo evitaron que pesara el sesgo de sus criterios personales y los impuestos por la política cultural centrada en las identidades culturales de género y sexuales? ¿Cómo pueden considerarse expertos
se apoyan tácitamente una expresión artística alineada ideológicamente, transformada en expresión segura e inocua para no ofender a ninguna minoría. Las inconsistencias del jurado del último Salón Nacional son patentes, principalmente en dos venas. Primero, la participación limitada por criterios acordados y preconcebidos. Como se ha establecido en el marco regulatorio en general y el reglamento del Salón en lo particular, obligan al jurado del certamen a ejercer una censura a priori de los contenidos que resulten disonantes o contrarios a los derechos culturales y la política de no discriminación. Para eso está el artículo 4. Este acto constituye en sí mismo una violación de la libertad artística y de expresión al filtrar las potenciales participaciones con base en una agenda ideológica en lugar del supuesto, comillas, diálogo entre distintos modos de concebir y realizar la práctica artística de que habla el acta al final en forma inconsistente. No hay consistencia en su objetivo de no discriminación. El jurado termina sirviendo la censura y la discriminación. Además, hay un rotundo desalineamiento con el inciso B del artículo 11 del reglamento del Salón que indica que entre las funciones del jurado está seleccionar las mejores propuestas con base en calidad conceptual, formal y técnica. En segundo lugar, becas que obligan a la inclusión y la premiación sin rigurosidad. Un factor crítico en la credibilidad de cualquier jurado es su independencia y ética como profesionales. Estos tres profesionales fueron responsables totalmente de la selección de las obras expuestas y premiadas, como se informa en el boletín oficial del Museo de Arte Costarricense del 4 de mayo del presente año. Sin embargo, se otorgaron 35 becas de producción de arte a razón de $500,000 de colones por beneficiario para que pudieran, comillas, trabajar en sus propuestas presentadas para el certamen. En otras palabras, cada uno de los 35 becarios tenía garantizada su selección simplemente por haber recibido los fondos. Cuando escribí al MAC para aclarar este punto, me indicaron que la totalidad de los becarios fue incluida en el salón por el jurado. A raíz de lo expuesto, surgen dos interrogantes. Primero, ¿el jurado estaba obligado a seleccionarlos aunque el resultado fuera deficiente? Y segunda pregunta, ¿el jurado permitió una ventaja desproporcionada para los becarios en comparación con los que no recibieron tales becas y debieron pasar el escrutinio previo? La respuesta lamentablemente en ambos casos es sí. El inciso E del artículo 11 del mismo reglamento del certamen permitía al jurado seleccionar propuestas presentadas como obras en proceso y esto determinaba si el MAC les daba becas o no. Dos clases de participantes en un mismo certamen suponen favoritismo y por lo tanto una clara discriminación a los otros 27 finalistas no favorecidos. Por cierto, aunque pregunté, nadie me pudo indicar cuál fue el criterio para otorgar las becas de producción, sobre todo por tratarse, comillas, de obras en proceso. Es claro que este nuevo salón está muy lejos de ser el crisol prometido, en el que se mezclen las distintas contribuciones de los artistas visuales residentes localmente y se estimule a las nuevas generaciones de productores de bienes artísticos. El comportamiento de un sistema complejo y dinámico como el del sistema artístico contemporáneo, representado en el presente Salón Nacional, puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. En otras palabras, la ausencia de desviaciones con respecto a la normativa dominante permite pronosticar un sistema dominado por el facilismo y la degradación de las fórmulas dictadas por la agenda ideológica de moda y mercadológicamente por la nueva economía naranja adoptada por los gobiernos anteriores. Como prolijos inversores, los miembros del jurado distinguieron con premios y menciones a 6 miembros del selecto grupo de becarios que fueron seleccionados con base en la promesa de obras en proceso. No solo las propuestas son ideadas para participar en el salón, sino que las ideaciones seleccionadas constituyen la terna de la que oximorónicamente se eligen los premiados para reducir tal vez la fatiga mental de los jurados. El colectivo JAPA, integrado por Ana Matiucci Wu Chin, Jennifer Kaczynski Tant y Karen Olsen Yu, recibió una mención por su serie fotográfica de 3 composiciones, inspiradas en un útero, una tríada femenil que evoca una vasija griega y una casilla o casita que por la cruz parece evocar un templo formada primitivamente a partir de vegetales. Apegados al guión de la política cultural en boga sobre multiculturalismo, el jurado sostiene que se trata de una reflexión sobre las relaciones de poder, solo porque presenta un órgano sexual femenino.
o la imagen de este. Identidades culturales, mujeres en un vaso de tipo griego, y de género, la cruz y la construcción vegana. Si ocultáramos los apellidos de ascendencia china, ¿qué nos quedaría de la perspectiva que cita la lectura del jurado? Igual que no se debe juzgar una obra por su título, ni por el origen de sus autores y sus preferencias, sino por su concepto, técnica y resolución formal, esta obra no agrega nada a la supuesta reflexión antropológica y sociológica tan en boga. No obstante, sus recursos limitados iconográficamente no aportan nada nuevo. La siguiente mención correspondió a Renán Calvo por su escultura en madera Usecol, inspirada en el máximo jefe religioso de las etnias Bribri y Cabécare de Talamanca, Limón. Como otros antes que ellos, el jurado, con ocurrencia, justifica la obra no por sus calidades, sino por su aparente tributo a representaciones precolombinas, que son más el resultado del texto de presentación de la obra que de la representación misma. La obra es una talla en madera de oficio decente, formalmente alambicada, que explora con cierto somorfismo, pero que está lejos de los logros afirmados por escultores precedentes en la talla en madera que se han inspirado también en motivos precolombinos, como Domingo Ramos, Aquiles Jiménez y Gerber Zamora. La lista es enorme. La tercera mención en orden fue otorgada a José Rosales por su instalación Museo de Historia Artificial, donde retoma mediante jaulas de aves la técnica de ensamble de figuras para ensayar con ingenio, digo ingenio, una crítica a los museos de historia natural locales y foráneos. El jurado transcribe la narrativa de Rosales y la convierte en su razonamiento sin mayor miramiento. El conjunto por sí mismo abre ante el espectador atento distintas significaciones diferentes a las del jurado y por ello tiene su mérito, pero se vale para comunicar de un recurso estéticamente agotado que hace de su propuesta general algo previsible. Me tocó de niño, cuando estudiaba en La Salle, visitar el Museo de Historia Natural que sirvió a Rosales como uno de los puntos de partida en su indagatoria. Lo artificial siempre ha sido y será parte de la vida civilizada, pero su construcción a partir de esos cuerpos extraños, como los llama, nunca impedirá al ser humano exponerse a las diferencias del mundo real de origen. La narrativa adoptada por el jurado revela el artificio de su superflua justificación. Si por la víspera se saca el día, las menciones solo abonan el camino hacia una decepción mayor con los tres premios principales otorgados. En el caso de la categoría bidimensional, en que se premió a Ivana Yukimets, quien ya había participado en el Salón 19, el jurado se vuelca con fervor sobre lo que identifica como, comillas, minucioso trabajo pictórico de veladuras y texturas, que en su perspectiva, comillas, integra coherentemente la expresividad de la técnica. Tal vez soy injusto, pero puede ser que el jurado esté más acostumbrado a las veladuras de la pintura al óleo, pero hayan visto pocas pinturas al acrílico con veladuras con base en agua. Luego, debe aclararse que la técnica no puede ser en sí mismo expresiva, sino lo que hace con ella el autor para comunicar expresividad. El acrílico es un medio de secado más rápido que el óleo y puede ser muy desafiante crear capas semitransparentes o transparencias de color sobre el color ya aplicado, pero eso es un aspecto técnico cuyo dominio no justifica un premio de 1 millón de colones, además del 500,000 de beca para hacer la obra. Quienes hayan visto el programa de la tía Flori sabrán lo patético que resulta en perspectiva, especialmente cuando vestía como un hada. Dicha memoria tal vez pueda haber sido traumática para alguien del presente, tan sensibles como son los millennials, pero en nuestra época no teníamos que pedir cita al psicólogo después de ver el programa infantil de la tía Flori. Por ello resulta pretencioso y artificial enlazar tal experiencia o representación con un imaginario femenino o afectivo. Tal vez esa sea una de las diferencias claves entre los baby boomers y los millennials, el exagerado peso que asignamos hoy en día a nuestra individualidad, a nuestro yo, a nuestra sensibilidad. Las tres obras de Yukimets son aceptables como estudios, pero están lejos de ser obras meritorias por concepto y oficio técnico. El premio en la categoría tridimensional, no confundir con escultura en estos tiempos, le correspondió a Emanuel Zúñiga por su instalación La Pecera. Se trata ciertamente, como detectó el jurado, de un encierro donde uno puede intentar sumergirse con ayuda del sonido en una experiencia inquietante. Si todo espacio lúgubre, minimalista y disfuncional provocara una experiencia patológica, seguramente más psicólogos estudiarían la instalación de Zúñiga y provocarían estudios sobre el control provocado por la angustia. Pero realmente es una instalación extrañamente aburrida e incómoda de recorrer, más por un tema de ubicación que de pavor.
No hay nada escondido, no hay misterio que descubrir, solo la pretenciosa aspiración adolescente de sentirme existencialmente solo y vacío en el espacio. Finalmente, en la categoría Otros Medios se galardonó a Andrés Murillo, otro becario, por su intervención Rojo sobre Rojo. No estamos realmente ante una pintura o nada que se le parezca. Es más bien un subproducto del arte visual callejero con base en una suerte de stencil sobre una reproducción del clásico Portón Rojo de Kiko Quirós. Si lo hubiera hecho sobre el original, Dios no lo permita ni el jurado, tal vez estaríamos ante una intervención provocadora y disonante. Sin embargo, el trabajo está construido en un plano seguro, dejando que el ingenuo jurado compre la narrativa del autor y secunde su supuesta denuncia del capital económico extranjero. Pero el jurado no se queda ahí. Eso sería imprudente. Va un paso más allá para explicar que la intervención de Murillo sobre la pared es una denuncia también de la aplicación ambigua de políticas estatales para defender el patrimonio cultural. A pesar de la continuidad del caos determinista identificado en el anterior Salón Nacional, el famoso Salón 19, la presente edición, en el contexto de la pospandemia, dominada por el miedo a la libertad de autores y autoridades culturales por igual, permite identificar al menos algunos autores con potencial artístico. En el contexto de la exhibición, se seleccionaron dos artistas aún en proceso y a quienes pondré atención más adelante en una crítica sobre arte emergente. Uno de ellos es Felipe Queta, quien no fue favorecido por el jurado y la directiva del MAC, por lo que no recibió patrocinio estatal, lo cual en realidad es bueno porque le permite seguir investigando sin cortapisas políticas. Queta, diseñador y pintor cartaginés, es un autor cuya obra está progresando hacia un concepto menos pop y gráficamente decorativo. Es un autor con oficio técnico cuya indagatoria lo lleva gradualmente hacia una conceptualización dramática y hasta nostálgica de la memoria y la cotidianidad. Ojalá que su técnica no lo sumerja en un nicho comercial por causa de su creciente popularidad. En el salón se exhiben pinturas de su serie 1 y 2 de óleo sobre tela, Meditaciones sobre el vacío, que sustenta filosóficamente una meditación taoísta, pero que más tiene que ver con una propuesta existencial que busca regresar a lo básico mediante su expresión plástica. La segunda excepción es Walter Rojas Hidalgo, quien sí fue becado, pero quien viene desarrollando un concepto abstracto geométrico consistente desde hace varios años, sin concesiones a un entorno enfrascado en la narrativa posconceptual y didáctica. Rojas expone dos pinturas sobre tela en técnica mixta, Rompecabezas 4 y Rompecabezas 5, que, además de su exploración sobre las formas plásticas, suma la integración de medios mixtos como la fotografía y la gráfica para producir una obra que debe mucho a Feininger y al Bauhaus. Además, reconecta con una tradición rota por la emergencia de la neofiguración en la década del 70. Como advertí cuando escribí sobre el salón anterior, se requieren jurados competentes, no solo curadores. No se debe ser juez y parte, y un espacio libre del control político para atraer a los creadores que completan el mundo de las artes visuales costarricenses. La obsesión con la creación de espacios seguros, donde ninguna minoría se sienta ofendida, puede operar en cualquier ámbito menos en el artístico, a menos que decidamos volver a experimentar la depuración autoritaria de la derecha o la izquierda. Si hay algo que merece enfatizarse en medio de la complacencia ideológica de la selección, premiación y exhibición de este nuevo Salón Nacional, es la intención tanto del MAC como del jurado de construir un discurso, narrativa, llámese lectura, fallo o curaduría, en un espacio de exhibición oficial para justificar la inversión de poco más de 22 millones de colones para promover signatarios de la agenda ideológica de moda mediante el posicionamiento de una producción de interés solamente sociocultural, reunida con una curaduría aséptica e inocua que pretende disimular la pérdida de norte en los salones nacionales. Mientras no exista una confrontación estética tangible entre diversas narrativas representacionales del contexto nacional, que hacer técnico y conceptual de artistas, tanto veteranos como nobles, el Salón Nacional seguirá siendo un terreno estéril para el desarrollo de las artes visuales, con una participación melindrosa, un jurado con garras de papel y un entorno crecientemente temeroso de la libertad. Thank you.
¿Hemos aprendido las lecciones? La historia nos muestra, a través del desarrollo de los primeros salones de arte académicos, cómo la imposición desde el Estado de una tipo de línea pictórica, afectada también por principios religiosos, coartó la libertad de expresión. La emergencia del arte impresionista se dio desde la independencia, no desde los salones. Lo mismo pasó con otros movimientos artísticos. ¿Qué pasa nuevamente en el siglo XX? Exactamente lo mismo. La revolución bolchevique viene y, después de ser una promesa de innovación y de apertura artística, se convierte más bien en una herramienta totalitaria contra la libertad de expresión, obligando a los artistas a moverse en el realismo socialista. Y aquellos que no participan tampoco reciben los beneficios. Si tengo que recibir una beca, pero está condicionada a un determinado discurso ideológico, no estoy practicando la libertad, estoy ejerciendo una coerción sobre el medio artístico. Y esto es justamente el problema central de los aspectos regulatorios, del fallo y el enfoque general. No hay criterio estético, no hay interés en la producción artística, no hay un concepto de arte. Los criterios están subordinados a algo que se ha denominado el intervencionismo sociocultural, en el cual ya no interesa el objeto, sino que lo que interesa esencialmente son sus impactos sociales y culturales. Estamos ante una disyuntiva. Tal vez los museos prontamente ya no haya que llamarlo de arte, sino que simplemente lo llamemos repositorios socioculturales. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium.